¿Recomiendas hacer una exposición sin tener mucha experiencia en este mundo? ¿Qué recomendaciones puedes hacer? Puf. ¿Qué recomendaciones? ¿Cuándo recomiendo yo que hagáis una exposición? Pues cuando estéis seguros de vuestra obra, cuando estéis seguros y cuando podáis defenderla. ¿Qué quiero decir con defender tu propia obra? Pues que si pensáis, solo si lo pensáis vosotros y vosotras, ¿eh? Si pensáis que vuestra obra ya se merece ser expuesta, hacedlo. ¿Qué recomiendo yo? Me decís por aquí que si recomiendo el kit de Bob Ross. No, no lo recomiendo. No recomiendo el kit de Bob Ross. No es de buena calidad. Por lo menos el que yo me compré. Bueno, ¿qué recomiendo? ¿Qué recomiendo que hagáis? El panorama artístico ha cambiado. Lo digo ya para que lo sepáis. El panorama artístico ha cambiado. Ahora se valora mucho el ir siguiendo a un artista y siguiéndole los pasos desde que empieza. Podéis ver, y un ejemplo mejor que ese no hay, podéis ver el ejemplo de Beeple. O sea, Beeple es un artista que después de estar 13 años todos los días subiendo obra en su perfil de Instagram, que Beeple empezó en Instagram sin saber dibujar, se metió, fue aprendiendo, ¿eh? Y si veis sus obras del principio, son obras muy torpes, como es lógico, son obras que no tienen mucha calidad, pero que da igual que la gente aquí en la red. Estamos valorando mucho el seguir la carrera de un artista. Y si eres constante y si sigues tu camino y vas avanzando, vas consiguiendo logros y todo esto, oye, pues te aseguro que se te va a valorar, se te va a valorar y la gente va. O sea, va a acabar comprándote la obra. Sin prisa, ¿eh? Sin prisa. Lo que tú te tienes que preocupar es de hacer obra de buena calidad, lo digo siempre. No preocupaos tanto de vender como de hacer obra coherente con vuestras ideas. Obra que digáis, me siento a gusto. Si te sientes a gusto pintando abstracción, haz abstracción. Si te sientes a gusto haciendo performance, si has entendido del mundo de la performance, te gusta, te apasiona y dices, yo es que estoy comprometido con la performance. Haz performance, o sea, no, yo no te digo que no la hagas, si hay performers muy buenos, ¿no? Pero si te gusta la pintura, pues a tope a pintar, o sea, a pintar todos los días. Si te gusta el dibujo, igual, a dibujar todos los días o la escultura, lo que te guste. Lo que sí te digo es que tengas el compromiso de trabajar todos los días que puedas, de echarle horas. Porque esto es cuestión de horas. Esto no es. Ah, me hago un curso y ya sé dibujar, pintar. No. O sea, yo te lo digo. Tú te puedes hacer mis cursos. Pero si te ves solo los vídeos, no vas a aprender. Te lo digo ya. No vas a aprender. Tienes que repetir los ejercicios una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Como yo lo he hecho y como lo han hecho muchos y muchas. Solo de esa manera podrás avanzar. Esto es un. Es una carrera de fondo, ¿eh? O sea, el arte es una carrera de fondo. Volvemos a la pregunta, ¿exponer o no exponer? Te diría que expusiese tus obras en tu perfil de Instagram. Por ahí hice un vídeo ya hablando de mi experiencia en Instagram y dando algunos tips de cómo, en fin, cómo exponer correctamente o cómo ayudarte a que tu obra se venda en Instagram, o mejor dicho, a que consigas ahí un. En fin, que tengas tu propia galería de arte y tengas más posibilidades, ¿no? Eso es lo que te recomiendo. ¿Que quieres exponer en físico? Vale, pero ya te comento que exponer en físico, para hacerlo bien, o sea, para hacerlo en un bar, en una de esto, en una tal, no es difícil.
Eso lo puedes hacer, pero no recomiendo yo mucho eso, ¿eh? Ya lo he dicho más de una vez, no recomiendo que expongáis mucho en bares y sitios donde la iluminación es mala, donde no se te respeta como artista, posiblemente, donde además se llevan un porcentaje sin hacer nada. Otra cosa es que vendan, hombre, ojalá. Si dice, no, es que yo expongo en este bar porque todo lo que expongo me lo venden. Oye, pues entonces sí, mira, entonces expón todas las veces ahí en el bar y vende. Vende todo lo que pueda, pero no es lo normal. Yo te lo digo por mi experiencia de hace ya muchos años. O sea, yo también he expuesto en bares, claro que sí. Yo he expuesto donde me ha parecido. He expuesto en bares y he expuesto en museos. He expuesto en galerías de arte y he expuesto en mi taller. Yo he expuesto donde me ha parecido y lo seguiré haciendo. O sea, si ahora me viene alguien me dice, oye, tengo esta nave abandonada tal, quiero que te lo dejo para que expongas aquí y me gusta, voy a exponer. Si me viene Sotheby's y me dice, Antonio, mira, tenemos estas condiciones para ti, para que expongas con nosotros. Si me parecen bien las condiciones, voy a exponer. Yo no me voy a casar con nadie, yo soy libre. O sea, yo voy a hacer lo que me parezca en cada momento.